Damas y caballeros, bienvenidos sean todos a VIP Sin Censura, Urbanos Sin Límites. Estamos aquí de regreso, estaba viajando y cuando viajo pues tengo este canal no muy activo. Pero en el otro canal del Flaco, allá les estoy mandando también contenido. Así que denle para allá. El primer comentario de este video es el link para que ustedes me sigan en el canal del Flaco. Traigo dos noticias. Una es de amor y otra es de letales rafagazos. Así como lo escuchan. Por un lado, Lamore se casa. Ya casi se nos va Lamore. Y tengo aquí todos los detalles. Quizás ya lo vieron esto en muchas redes. Pero lo que yo sé, lo que yo sí sé, que ustedes... Pero por otro lado, Rommel Kioto le mandó sus rafagazos a menor, letales. Pero antes de irme con esta noticia, te invito a que escuches esta canción interpretada por el artista Goyo y Domingo. La canción se titula Dinero es Tiempo. Dinero es tiempo, tiempo es dinero. No hay tiempo que perder, socio, solo vamos a hacer más dinero. Antes estaba en la banquilla y ahora estoy adentro del juego. Bueno, mi gente, Goyo es un artista hondureño que nació en Tegucigalpa, pero es del Negrito Lloro. Vive en Detroit, Michigan. Y escuchen, escuchen, escuchen cómo suena este artista. Durísimo. Quisieron tumbarme la puerta, cerrarme, pero nunca van a pararme. Lo he dicho antes, maldito, estamos en atraso, estamos en progreso. Yeah, in search of the bag, while these pussy niggas keep on hating on me. Bueno, me gusta el flow de Goyo, un rapero de verdad. Me gusta cuando mezcla inglés y español. Estuve escuchando varias canciones y en su mayoría habla más de su diario vivir, lo que la realidad de que se viven aquí en Estados Unidos. Es un artista que está buscando llegar a los oídos de aquellos que se identifican con su canción. Aquí en la descripción de este video voy a dejar el link del video de Goyo, este video que se titula Dinero es Tiempo, para que vayan, le den play y comenten que vienen de parte de VIP Sin Censura. Carajo, tú ganas con eso, sigo puesto para los millones. Repartiendo pa' ti queso. Real, reconoce real. Tú eres feca, tú no sabes nada de esto, no. Duro, duro, duro. Esto es Detroit, es un grade concreto. Mide tus acciones, no falte respeto. Que si te pillamos la revolución, este la baja pa' cero. Money, 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 lo... Uf, duro, 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 Goyo, mi gente. Ahora sí nos vamos con la noticia. Bueno, mi gente, así como leyeron en el título, se casa Lamore. Muchos corazones rotos, muchos desilusionados y Lamore está felizmente en amor. Le pidió matrimonio a una mujer que ha estado, que esta muchacha, según tengo entendido, es modelo, ha estado en certámenes importantes y pues es con esta que Lamore se va a casar. Y miren lo que subió Lamore en su historia. Hoy vamos a hacerle un pequeño reacción a la historia que estuvo subiendo Lamore, ya que fue historias de amor. Miren, mi gente. Bueno, ahí se encuentra un hotel en donde Lamore le hizo como una broma. Aquí estaba todo el preparativo para la broma que Lamore le hacía a su pareja. Estoy grabando, loco. Quitamos el detrás de cámara. Creo que la señora que está ahí es la mamá de la novia de Lamore. ¿Y la música? Miren, mi gente, Lamore preparándose, Lamore. Ahí va Lamore, mi gente. A todo. Bueno, mi gente, eso fue lo que Lamore le presentó a la novia, que dice, ¿te quieres casar conmigo en un globo? Y la novia pues aceptó. Miren, mi gente, así es el amor, miren. Miren qué piquito del Lamore ahí con la novia. Diablo. Termina. Y la dolce. Ay, que viva el amor. Amor, métemela. Ustedes saben que se lo meta, dice el amor a la novia. Ay. Métemela. Tío, quiero saborearte. Miren, así es el amor, mi gente. Está fornicando, que a Dios no le gusta. Dice el amor de que se casa porque ya no quiere seguir fornicando. ¡A las cosas bien! ¡A la crano! ¡Ay! Mira la novia feliz ahí. Vamos a ver qué ocurrencia del amor. ¿Qué es lo que le va a decir ahora?
Solo ella tiene anillo. Portate bien, porque cualquier cosa, 10,000 bolas me dan por ese anillo. Allá en una... Bueno, la mora ya tiene como plan B que si la mujer se porta mal, ya sabe que el anillo cuesta 10,000 pesos. Desempeño, bueno. Yo lo te digo, primer aviso. Eso, vaya. No puede. No, hasta que nos casemos. Ay, la novia ya quería como que empezar la luna de miel antes del compromiso ya serio. Y la more dice que no, que todavía no nada, que hasta que se casen es que le va a dar por donde ustedes saben. Ay, el Virgo. Sí, es que si no nos casamos, vos no vas a abusar sexualmente de mí. Ay. ¿Qué crees? Yo no. Girlfriend's fame. Ahí está el anillo, Darwin Joyeros. Así que vayan donde Darwin Joyeros cuando quieran tener ese tipo de anillos así bonitos. Bueno, aquí les presento la futura señora del amor. Enseña el anillo. ¡Olis! Le doy. Bueno, mi gente, esta gente ya están en cama y vamos a ver qué es lo que quieren. ¿El qué? Nada va a coger aquí. ¿Cómo? ¿Que nada qué? ¿Que nadie va a coger ahí, dice el amore? No se puede, hombre. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Parece que la mujer quiere ahí no sé qué y el amore. Ay, ¿qué? Mira. ¿Hay un balde para comprar? Afuera. El amor tiene que asegurar porque todavía no se ha casado. Asegure el pastel ahí, hermano. Amor, acaba bien adentro. ¿Qué? No. Esta gente ya, ellos ya hicieron su luna de miel ya. Amor. ¿Cómo no te pasea? Ey, va, me estoy tocando el culo, me quedé pao. Guas. Bueno, mi gente, ahí veíamos cómo el amor está pasando este lindo momento en su vida con esta jovencita, esta linda joven. Pues le deseamos mucha suerte, muchas felicidades. Amore, que ha decidido compartir el resto de su vida con esta jovencita. Y pues bendiciones para los dos. Y pues hasta ganas de casarme me da luego de ver esa felicidad de estos dos jóvenes. Pero para evitar seguir con esos pensamientos de bodas y cosas así, vamos con la siguiente noticia. Y es que Rommel Kioto, ahí como lo ven en pantalla, se encontraba en un en vivo junto a Cordero. Ya imagínense la cizaña que venía por ahí. Y Cordero le hizo preguntas acerca de los artistas que Rommel Kioto escucha en su casa. Y cuando le preguntaron por menor, miren lo que Rommel Kioto respondió. ¿Cuál artista a ti te gusta de Ghetto? Para que, coño, tú también tienes que apoyar a tu gente. Varios. Ponte una canción ahí. Menor, que está apagado, tigre. Atención, cuando le pregunta por menor, ¿cómo le responde Rommel Kioto a Jorge Cordero? Ah, no es por nada, pero yo pregunté por menor allá. Aquí no escuchamos a basura. Aquí no escuchamos esa basura, lo trató de basura, miren. Aquí no escuchamos a basura. Oh, esa basura no se escucha ahí en tu televisión. Que no escuchamos esa basura, trató de basura a menor. El mismo con el que ellos antes eran, ¿se acuerdan que Rommel Kioto apoyaba mucho a menor? Pero sigamos escuchando el video. En mi casa está prohibido eso. Coño, pero tú lo promocionabas y va. Rommel Kioto tiene prohibido escuchar al Tintin en su casa, mi gente. Y menor sí, por aquí. Pero... ¿Eh? Uno no tiene que ser malagradecido en la vida, hombre. Oye. En otras palabras, según Rommel Kioto, menor es malagradecido. Le preguntaron también acerca de su amistad con Frank Miami y esto fue lo que Rommel Kioto respondió. Frank Miami no es amigo mío. No, pero antes era amigo de nosotros, pero... Frank Miami no es amigo mío. Y miren, Rommel Kioto al parecer no está muy contento porque menor y Frank Miami lo bloquearon en Instagram. Y quizás otras cosas que han pasado de las cuales Rommel Kioto no dijo ahí, no mencionó. Pasado es pasado, ¿no? Aparte de vivir muerto. Sí, no, mira,
pasado es pasado, cada quien está en lo suyo, pero esas cosas, ¿cómo te digo? Esas son niñadas que lo andan bloqueando a uno en las redes sociales. Esas son niñadas que borren a uno, bloqueen a uno de sus redes sociales. El hecho de que yo tenga un problema con vos o que me enemiste con vos y que ya no hablemos, no quiere decir que yo te venía a bloquear de las redes sociales. Bueno, mi gente, ahí vemos que Rommel Kyoto no está muy contento, que digamos, con Menor. Le llamó basura, le llamó malagradecido y le llamó que lo que están haciendo ellos son niñadas. Rommel Kyoto, que según tengo entendido, se viene, son rumores solamente, que tiene una canción grabada con Big Nango y que muy pronto la van a soltar. Rommel Kyoto ahora mismo creo que se encuentra en Honduras. Pero sí, mi gente, esto es lo que hay ahora mismo en el tapete, esto es lo que hay en las redes sociales. Rommel Kyoto le mandó este rafagazo a Menor y la More, pues, se casa. También hicimos una grabación o un video reacción a la mayoría de los artistas que hemos visto que le están haciendo el No Hago Coro Con Nadie Challenge, y pues vamos a subirlo muy pronto, así de que estén pendientes para eso. Síganme también en el canal del Flaco TV, allá estoy subiendo un contenido totalmente diferente. Subimos un video en donde fuimos a Morro Beach, Sur Carolina, a conocer la casa al revés. Denle para allá y disfruten de un contenido diferente. Esto es VIP sin censura, Urbanos sin límites.